¿Qué tal, amigos de Buenos Días Latino? Les tengo una interesantísima entrevista para ustedes. Aquí tengo nada menos que al señor Rafael Pizano. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Un placer. Del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Tampa. Él viene a hablarnos acerca de este departamento tan importante para todos nosotros, de cómo un hispano como él, joven, está abriéndose paso dentro de ese departamento y cómo también incluso tenemos allí el honor de contar con el asistente al jefe, el señor Miguel González, exacto, como la persona que está a cargo de prácticamente de todo el departamento. Exacto. Así que háblanos acerca de la importancia de este puesto, que, cuáles son sus funciones, cómo es que llegó a donde se encuentra en este momento. Bueno, es un honor compartirlo con ustedes hoy. Nuestro jefe, el jefe González, lleva con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Tampa desde 1985, más de 30 años de dedicación a su trabajo y servicio a la comunidad. Es un honor tenerlo como ejemplo, pero también como hispano, porque me sirve a mí personalmente como ejemplo donde yo puedo llegar si aspiro y me dedico a una carrera. El señor González, hasta en su estudio, estudió en la Universidad del Sur de la Florida, obtenió un doctorado en educación de filosofía, cogió un segundo grado de maestría en seguridad nacional y defensa de la Escuela Naval. Es un ejemplo para todos los bomberos. Lo más importante que yo veo es que, siendo latino, y el respeto y honor que él siempre lleva de su historial, de su familia, es que la juventud de nuestra comunidad latina tiene un ejemplo. La juventud tiene alguien que puede ver que ha logrado, con sacrificio y dedicación, llegar lejos en una carrera que no es fácil. Pero con su estudio, su dedicación y el amor por su carrera, ha llegado lejos. Es un ejemplo para todos. Yo creo que sí, sobre todo ahora que los muchachos están terminando sus cursos escolares, están considerando qué carrera tomar, ¿por qué no tomar el ejemplo que tomaste tú convertirse en un bombero? Es el sueño quizás de muchos niños desde que son pequeños, convertirse en bombero algún día. Tú lo estás haciendo y tenemos ahora al jefe, al asistente del jefe, que es prácticamente hispano, creció, como tú dijiste ya, con una vasta experiencia y que nos sirve de ejemplo. Así que yo creo que es de verdaderamente algo a considerar. Les invito a que, si tienen más información, quieren más información o quieren saber sobre cómo ser parte de la academia, que les contacten, ¿dónde pueden hacerlo? Pueden contactar a www.tampagov.net, es Tampa, TAMPAGOV.net. Es un website de la ciudad que tiene toda la información que alguien necesita en relación de coger fecha, datos, información, número de contacto para el programa, para hacerse bombero, qué es lo que es necesario y qué es lo que puede esperar. Hay videos adicionales para ayudar a guiar a esos que están interesados también. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafael. De verdad, un honor tenerte por aquí. Les felicito a ustedes, a todos los bomberos, por todo lo que hacen por nosotros todos los días, que nos ayudan y nos salvan de muchas situaciones por supuesto, si no estuvieran ustedes ahí, nosotros no estuviéramos para hacer el cuento, ¿no? Así que gracias de verdad por salvarnos la vida, por estar siempre allí para protegernos. Un honor tener al señor Miguel González en encima del departamento. Y a ustedes que nos están viendo, si tienen algún hijo, si tienen interés en convertirse en bombero, pues ya saben. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros regresamos enseguida con más aquí en Buenos Días Latino, amigos.